En este video, hablaremos de la vacante del trabajo que todos quisieran tener, pasando por una mujer que se hizo a la chistosa aventando una cerveza en un estadio, y lo más relevante sobre el coronavirus. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es René Baldo. Y bueno, vamos a iniciar con buenas noticias. Yo digo más bien noticias extrañas, porque la tecnología primero nos quiere que nos embobemos, quiere absorbernos por completo, para después decirnos, hey, ya párale, estás abusando. Google, que es una compañía líder en cuestión de redes sociales, en cuestión de avances tecnológicos, ha lanzado un prototipo para que consumas menos tiempo de tu celular. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, Google Experiments, que es un como laboratorio de Google, que crean aplicaciones y otro tipo de cosas para desarrollarlas y una vez que vean que funcionan, las lanzan al mercado. Están haciendo un tipo, digamos, como de sobre, como un tipo de funda que te va a permitir utilizar únicamente las cosas más importantes de tu teléfono. Es decir, vas a poder realizar llamadas, vas a poder utilizar la cámara, vas a poder utilizar tal vez la hora, la música, el clima, las cosas más básicas que deberías de saber día con día de tu teléfono. Va a prohibirte que utilices redes sociales, que te la pases tiempo en pantalla en ocio y todo este tipo de cosas que muchas marcas ya te lo miden, pero que no te dejan bloquearlo por completo. Bueno, esto será como un tipo sobre que Google va a lanzar, el cual tú vas a descargar y tú mismo lo vas a crear, no sé si con papel o con algún material especial, pero la idea es que tú descargues como un tipo PDF, imprimas esto, se lo pongas a tu celular y cuando menos los fines de semana comiences a utilizarlo para que reduzcas tu tiempo en pantalla. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez de verdad la gente está perdiendo mucho tiempo en el teléfono o nos estamos haciendo cada vez más máquinas y menos humanos. Y hablando de los grandes de la tecnología y también del entretenimiento, ¿por qué no? Google lanza una vacante para que tú tengas el trabajo de tus sueños. La directora, más bien la CEO de Google México, María Teresa Arnal, dejará su puesto en la empresa. Esta directora puso mucho esfuerzo para reducir la brecha de género, así como ayudar a modernizar a la industria. También invirtió para que todo el país estuviera conectado. Así que al retirarse, Google ha lanzado la noticia de que abrirán esta vacante. ¿Cómo puedes participar o cómo saber si eres candidato? Mantente al pendiente simplemente de las noticias buscando la palabra CEO Google México y seguramente pronto informarán dónde podrás aplicar para tener el trabajo de tus sueños. Y seguramente tú has ido a algún partido, ya sea de fútbol, fútbol americano o incluso de béisbol, donde es muy común que saquen el famoso momento llamado Kiss Cam. Cuando el partido está detenido o cuando hay tiempos de espera, pues las personas que controlan las cámaras y también los que transmiten a través de la televisión hacen estas tomas de personas que o se están dando un beso o los obligan a darse un beso para capturar este momento y dejarlo para la historia. Bueno, pues esto pasó entre el partido del Barcelona de Guayaquil contra Delfín FC, que es el actual campeón de Ecuador, cuando en un momento inesperado una pareja que se estaba besando fue captada en el Kiss Cam. Al momento de que el hombre se da cuenta que está siendo capturado, pues suelta a su pareja, se pone en una posición muy incómoda y se queda viendo como fijamente a la nada. ¿Qué pasó con esto? Que la gente experta en redes sociales, o sea, los descacerados del Facebook y del Internet, se dieron a la búsqueda de encontrar quién era esta persona porque intuyeron que estaba siendo infiel. Y efectivamente, esto fue una infidelidad captada por una Kiss Cam y aquí hay ya algunos memes que hicieron de esta persona que pues lamentablemente se dio cuenta que lo torcieron con las manos en la masa. Y de una infidelidad, ahora pasamos a una estupidez. Una mujer que se quiso hacer a la graciosa aventando un vaso con cerveza hacia el público que se encontraba en las gradas en el partido entre las Chivas y los Dorados de Sinaloa que se disputaban ahí los octavos de final. Pues una mujer se le hizo fácil aventar, quiero pensar que era cerveza y no un vaso con orines, pero lo aventó hacia el público, lo que provocó que entre aficionados comenzaran una pelea. Chequen el video. Y bien, pues como vemos al final, la mujer sigue grabando el momento en que se están peleando y en voz baja dice, fui yo, haciéndose a la chistosa y a la valiente.
Las redes la han llamado Lady Cerveza. Dime en los comentarios, ¿tú cómo le llamarías? En un par de videos pasados platicamos sobre un extraño virus que estaba siendo propagado en China y ahora la OMS está considerando declararlo una emergencia internacional. Cuando la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, hace esto, es cuando una enfermedad pone en riesgo la salud pública de otros países. Y ahora con el coronavirus, que se ha vuelto popular en estos últimos días, donde ya van más de 16 muertos en China y más de 600 infectados, pues ha puesto los ojos de todo el mundo, de los líderes y de cualquier persona en general sobre este país, pues poniéndonos con los pelos de punta y de nervios, ¿no? Porque se está propagando. De hecho, ya está el primer caso en los Estados Unidos de un infectado por este virus. Y también se estaba hablando de que en México ya podía haber dos posibles casos, no confirmados, pero sí posibles casos, sobre personas infectadas con el coronavirus. Y por otro lado, en México, la Secretaría de Salud nos dice cuáles son los posibles síntomas del coronavirus. Así que si tú sientes que de repente tienes esto, presta mucha atención. Entre ellos se encuentra fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, neumonía y dolor en los músculos. Y si tuviéramos alguno de estos síntomas, ¿cómo deberíamos de controlarlo? Bueno, pues el Centro de Control de Enfermedades de China nos da estas recomendaciones. Uno es lavado frecuente de manos con una duración de al menos 20 segundos. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, aunque te hayas lavado las manos. Alejarte de personas enfermas que tengan tos, gripe o dolor de garganta. Y además, reforzando nuestro sistema inmune, consumiendo alimentos que contengan vitamina C, frutas, naranja, limón, guayaba, hojas verdes, antioxidantes, vitamina A, B y E, teniendo una dieta balanceada y un estilo de vida saludable, son algunas cosas que nos pueden proteger de contraer este virus, este potencial virus que se está propagando por el mundo. No hay que crear una falsa alarma, pero sí hay que estar protegidos de esto que se llama coronavirus proveniente de China. Y The Witcher, la serie protagonizada por Henry Cavill y producida por Netflix, se ha convertido en la serie más vista de todo el mundo, quitándole el puesto a otra serie también de Netflix que todo el mundo conoce, que es Stranger Things, y quitando del camino a The Mandalorian, producida por la nueva plataforma de streaming de Disney llamada Disney Plus, que pues la verdad no funcionó como esperaban. Esta aplicación o este servicio de streaming, pues únicamente la gente lo contrató, disfrutó de la serie de Mandalorian y después se desuscribieron, pasándose a Netflix, que de hecho esta serie de The Witcher levantó sus ventas en una porción considerable y ahora pues Netflix está siendo el rey del mundo nuevamente, a pesar de que existen pues ya decenas de compañías como son Amazon Prime, como son Disney Plus, como son Hulu y bueno, unas cuantas más que ha de haber por ahí que no conozco. Apple TV también ya está. Pues esta serie ha roto récord y ahora pues también Netflix está en la mirada de todo el mundo, pues generan mucho dinero y el gobierno quiere billetitos, quiere impuestos. Y en Francia le quieren proponer a Netflix que pague el 25% de impuestos de sus ganancias. Es decir, si Netflix genera 500 millones de dólares al año, pues el gobierno quiere que le dé 150 millones para producir contenido local. Es decir, que ese dinero lo van a invertir para crear más películas francesas que se distribuyan en todo el mundo. Francia siempre ha sido reconocido por tener buen cine de arte. Y algo similar hicieron aquí en México cuando el gobierno quiso pues que en los cines se quitara la mayoría del cine extranjero y que prácticamente el 50% de lo que se exhibía en las salas fuera cine nacional. ¿Cómo lo iban a hacer? Quitándole también impuestos a Netflix y produciendo películas mexicanas. O sea que tendríamos que haber soportado pues en distintas películas, en 7 salas, a Marta Gareda y a Omar Chaparro juntos, porque pues ya aquí en México solamente creo que ellos hacen películas. Y hablando de cine, uno de los actores más queridos por los fans de cómics y sobre todo de los X-Men es Patrick Stewart, quien interpretó a Charles Xavier o el Profesor X y que ha hecho un gran trabajo desde la primera película que se estrenó hace 20 años y que estuvo en las primeras 3 y que hizo ciertas apariciones durante toda esta saga que culminó en el año 2019 porque, pues como ya lo saben, Disney compró la empresa Fox y literalmente las puertas de Fox están cerradas, ya no hay más. Ahora todo el contenido de los X-Men será producido por Disney. Y Kevin Feige, quien es el CEO de Marvel Studios, ha hecho una reunión con Patrick Stewart
que ha levantado el rumor de que posiblemente regrese como su papel del profesor Javier. Si bien lo recordamos, tanto él como Hugh Jackman prometieron ya no aparecer más en estos icónicos papeles que los dieron a conocer ante los fanáticos de cómics. Pero lo que yo he pensado y la teoría que tengo es que tal vez lo quieran contratar para poder pues hacer como un cameo y con él dar el paso a otro actor que interprete a Charles Xavier. Si lo llegan a hacer así, sería increíble. Y si vuelve a aparecer él, pues a mí en lo personal ya no me gustaría tanto. Creo que el ciclo de los X-Men producido por Fox debe quedar cerrado y ahora esperar a ver con qué nos sale Marvel, que seguramente ya sabemos cuál es la fórmula. Pero pues yo creo que no deberían de utilizar a los mismos actores. Y Lady Gaga, quien el año pasado fue ganadora de un premio Oscar por la canción Shallow, que era parte del soundtrack de la película A Star Is Born, protagonizada por Bradley Cooper y ella, pues ha vuelto a la música, pero al parecer con la música que hacía desde hace años, creo que 5 o 6 años que no sacaba nada, y ha filtrado su nueva canción en internet. Y digo filtrar porque estas filtraciones en realidad yo creo que la misma disquera lo hace para ver la reacción del público. Primero se filtró una parte y luego la canción completa. El problema es que el lugar donde la suben, lugar que la borran por derechos de autor. Entonces vamos a ver qué tal funciona. La canción se llama Stupid Love y pues el internet no ha hecho esperar dejándonos este bonito meme. Y en su gustada sección, René, salúdame, René, dame corazón. Quiero enviar saludos a la gente que deja sus comentarios en el anterior video. Para Candy Servín dice, ¿puedes saludar a mi abuelita y a mí, por favor? Mi abuelita es Cecilia. Con gusto, Candy. Un abrazo para ustedes. También por acá dice, me encanta el canal. Mili, Viviana, este canal me gusta. Johnny Ramírez, mándame saludos. Me gustan mucho tus videos. Saludos desde Acapulco. Gracias, Johnny. También me encantan tus videos, René Baldo. Por favor, me puedes saludar a Verónica Matamoros y Verónica Quinaloa. Gracias, de parte de Luis Reyes. Gracias, Luis. Lourdes María dice, me encanta tu nuevo canal y al fin conozco el rostro de la voz. Espero no dejes tu otro canal Atrapados en el Tiempo. Claro que no. Atrapados en el Tiempo continúa sus videos cotidianos, 3 por semana. 2 videos por semana en Atrapados en los Cómics y los que caigan aquí. Así que estén pendientes. Si están en YouTube, activen la campanita. Denle recibir todas las notificaciones. Si nos ven en Facebook, denle me gusta a la página y luego activan seguir e igual le ponen todas las notificaciones. Yo no sé para qué hacen esto las redes sociales. O sea, pues si ya te suscribiste a un canal es porque te gustó y pues porque quieres ver lo que sacan, ¿no? No sé por qué todavía hay que activar, todavía el que te avisen. Pero bueno, háganlo y estemos conectados. En Instagram me encuentran como René Baldo y nos vemos en la próxima con más información y todo lo que te gusta.